de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald González y bienvenidos a este tutorial. Hoy quiero hablar sobre un guitarrista muy importante del jazz fusión y del blues. Este es Scott Henderson. Entonces, la idea es aprender un truco que él tiene para lograr su sonido característico. Obviamente, debo decir que pues todo lo que comprende el estilo de un guitarrista depende de muchas cosas. Depende de sus frases, depende de la forma en que ataca las frases, las notas, su sonido en cuanto a equipos, en cuanto a la guitarra obviamente, y pues, llamémoslo así, sus costumbres o mañas a la hora de tocar. Hoy vamos a hablar una de las mañas de Scott Henderson. Entonces, bueno, básicamente es el uso que él le da a la palanca del trémolo. Cuando estaba estudiando este guitarrista, pues yo sacaba las canciones, sacaba sus frases, pero me daba cuenta que no me sonaba ni parecido a lo que él tocaba. Y empecé a observar varios videos, pues viendo cómo interpretaba las canciones, y me di cuenta que él, gran parte, o bueno, en algunas partes de sus frases, él toma la palanca del trémulo con dos dedos y ataca normalmente sus frases, por ejemplo una pentatónica. Al hacer esto, pues claro, al atacar con el pick y el movimiento, hace una especie de efecto de chorus, una desafinación pequeña que genera este timbre característico. Si yo hago la misma pentatónica sin tomar la palanca, suena algo así. Escuchémosla con la palanca. Claro, él aprovecha los finales de las frases para hacer unos vibratos más grandes. Entonces, al terminar una frase, él usa la palanca para hacer el trémulo o el vibrato característico del blues. Debemos recordar que Scott Henderson pues tiene gran afinidad con este género, y él en sus bandas jazzeras, llamémoslas así, jazz fusión, usa bastantes frases características del blues. Es una característica de este guitarrista, es un guitarrista como de blues jazz fusión. Entonces, básicamente el tutorial de hoy les explica o les enseña esto, el movimiento del trémulo al tocar las frases. Entonces debemos practicar. Hacer nuestras frases sin soltar con estos dos dedos, el meñique y el anular, el trémulo. Si esa frase la hago sin usar el trémulo, suena algo así. Si se dan cuenta, es parte fundamental de la técnica de este guitarrista. Entonces, no me queda nada más por decir. Que practiquen, que usen bastante su trémulo para tocar este estilo. Y nada, no olviden compartirlo, suscribirse a mi canal, darle like al video, no sé, comentarlo. Y seguirme en las otras redes, también estoy en Facebook, Instagram, mis discos están en Spotify, y bueno, en todas las plataformas, búsquenme como Ronald González Band, y ya, nos vemos en la próxima, chao.